conocer las obras ganadoras del sexto concurso de literatura infantil Alicia y Yanes Costillo, presentamos a continuación al grupo Títere Fuen, quienes han elaborado una propuesta relacionada con el cuento Timoleón y el Cerro Negro. Timoleón, Timoleoncito, mijo, apure. Timoleón, patito, ¿qué es, pues? Timoleón, mijito, ahora que usted tiene que subir allá al páramo a traer las vacas, dígame. ¿Lleva la colijita? Se mameta, lleva perfecto. Traguito para dolor de cabeza. Traguito para dolor de cabeza. Tabaqueto para fumar. Tabaqueto para fumar. Tostadito para comer. Tostadito para comer. Bueno, mijito, a ver, ínquete y que le voy a dar bendición. Eso, ahí sí. Arriba, abajo, al centro, adentro. Vaya, mijito. Vaya, traes vaquita. Que le vaya bien, ¿no? Traerá muchas vaquitas y volverá prontito, ¿ya? Vaya, Timoleón. Hasta luego, mamacita, hasta luego. Ay, taquita, Dios. Protege al muchacho que baje a todas las vacas, que no se olvide de ninguno. Yo me voy a... A ver qué están haciendo mis chanchos. No se cierra la puerta. Ya se cerró ya. Pues, o a ver qué están haciendo los chanchos. ¡Manuel! ¡Miguel! ¡Vamos rápido a ver las vacas! ¡Yo me adelanto! ¡Traerán los caballos! Thank you.
¡Don Timoleón! Se anda bien adelantado, él siempre sale antes. No sé. Voy a buscarle por la tarde, le busco por la tarde. Bueno. ¡Don Timoleón! ¡Don Timoleón! ¡Don Timoleón! ¡Don Timoleón! ¡Don Timoleón! ¡Don Timoleón! ¡Búscale, búscale! ¡Don Timoleón! ¡Ve, ve lo que encontré aquí! ¿Qué? Mira, su cobija. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Él no se separa jamás de su cobija. No es una buena señal que esté aquí su cobija y él no esté. ¡Ve! ¡Levántate! ¡No! ¡Anda! ¡Y sigue buscando! ¡Yo voy a la tienda a dar la mala noticia!